Ok, en este video, el segundo video, quiero presentarte algunas formas de cómo puedes enviar información, cómo puedes enviar correos, cómo puedes compartir videos a tu lista de prospectos. Esta es la carátula principal de Tube Toolbox y lo único que tienes que hacer pues simplemente es digitar el username que tienes en YouTube y el password de YouTube. Le damos un clic en login y prácticamente eso sería todo para ingresar. Bien, después de que hayas ingresado a lo que es tu cuenta de TubeToolBox, te va a presentar la pantalla principal en la cual tú vas a ver ya todos los menús y las opciones de tu programa. En el video anterior vimos prácticamente un poco acerca de lo que es el Gathered Users, es decir, la forma en que tú puedes reunir prospectos para tu negocio. Esto es muy muy importante. De hecho, es la primera parte en la cual o el primer paso en la cual tú tienes que hacer. Únicamente es generar listas de prospectos y guardar tus listas de prospectos y generar archivos y en cada archivo tú seleccionarle un nombre y empezar a guardar todos esos prospectos que tú puedes recopilar o reunir a través de lo que es YouTube. Bien, en este video vamos a ver un poco acerca de cómo puedes tú enviar un correo, cómo puedes compartir una información con toda tu lista de suscriptores que hayas o con toda tu lista de prospectos, porque en realidad no son suscriptores, simplemente lo que tienes es una lista de correos o una lista de prospectos. Y aquí lo importante es ahora es convertir esa lista de prospectos en afiliados o en clientes. Para esto, pues simplemente vamos a ver, son varias opciones, no las vamos a ver todas, son muy similares. Una de ellas es, por ejemplo, la de enviar mensajes. En enviar mensajes tú también puedes enviar un mensaje y puedes agregar un correo, o bien puedes compartir un video, pero puedes agregarle también un mensaje. Vamos a ver la primera parte. Vamos a darle un clic en enviar mensajes y te presenta esta otra pantalla. Son 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pequeñas subventanas, las cuales hay que aprender un poco a manejarlas. La primera ventana es seleccionar los destinatarios a la cual tú vas a enviar el correo. Le das un clic y automáticamente te va a presentar todas las listas que tú hayas creado de prospectos. Yo le quiero llamar prospectos en realidad porque no tienen, vamos, no les has enviado información, si es que es nuevo. Y la primera vez, pues como te comento, únicamente nada más es reunir listas de prospectos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, uno. Mis primeros contactos, te das cuenta aquí entre paréntesis me marca 22. Aquí me dice total de 21, posiblemente uno por ahí esté mal, etcétera. Aquí están todos los direcciones que están contenidos en donde dice My Previous Contacts. Otra lista que se llama Mis Suscriptores, son 131 más 22, aproximadamente te da 144. No checan los números, pero es porque algunos de los correos están mal, pero te los vayas sumando y aquí tienes tú ya los 144. Vamos a seleccionar, puedes seleccionar todos, pero serían muchísimos. Vamos a pensar que quieres seleccionar a esta lista. Le pones simplemente OK y aquí ya te aparecen los destinatarios que tú has seleccionado de una lista. Son 21. Posteriormente, esto es muy importante en esta parte donde dice seleccionar cuentas adicionales. ¿Qué significa eso de seleccionar cuentas adicionales? En pocas palabras, TubeToolBox lo que está haciendo es que nos está proporcionando una herramienta donde está seleccionando mucha información de YouTube. Así es que YouTube dice, bueno, si quieres manejar mi información, vas a manejarla de acuerdo a mis políticas. Eso es lo que dice YouTube. Y entonces, TubeToolBox, es decir, esta herramienta es lo que dice, mira, ¿sabes qué? Al menos crea cuatro cuentas. Entonces es importante que generes cuatro cuentas. Lo único que tienes que hacer simplemente es agregar una cuenta y ponerle, por ejemplo, cuando ya vuelves a registrar otra vez el password y el nombre correcto, simplemente le pones que listo y hasta que juntes las
junta las restantes. Y al final de cuentas, ya cuando tenga las cuatro o las cinco cuentas, simplemente las marcas. Ahorita te voy a decir por qué. Porque hay que agregar estas cuatro cuentas al menos. Número uno, ojo, esto es importante. Crear al menos cuatro cuentas de YouTube. Después dicen, hay que seleccionar los mensajes que quieres enviar. Bueno, aquí también lo que hay que hacer es crear al menos 15 mensajes. Si te das cuenta, yo le puse mensaje 1, mensaje 2, mensaje 3, hasta el mensaje 15. Tengo 15 mensajes y lo que hace es lo siguiente. La idea es de que cada uno de esos mensajes sean muy parecidos, no iguales, no iguales. La idea, te repito, es de que esos 15 mensajes que vayas a enviar, de hecho, tienen que ser cortos, no tienen por qué ser largos ni escribir un libro para enviar lo que es el asunto, el contenido del mensaje. No son, debe ser muy, muy corto. Pero sí tienes que definir esos 15 mensajes. Que sean muy similares para que vayan dirigidos a una sola campaña. Lo que tienes que hacer es, por ejemplo, te vas al manejo de mensajes. Lo que voy a hacer, por ejemplo, es, aquí tengo una campaña que se llama MLM01. Aquí están los mensajes. Te das cuenta, aquí tengo los 15 mensajes. Vamos a ver el mensaje número uno, mira lo que dice. En lo que es el asunto, dice cómo obtener cientos de visitantes, y en el cuerpo del mensaje es: conoce la herramienta que te va a ayudar a obtener miles de visitantes. Ahora voy a escoger otro. Mira, el mensaje número 3, por ejemplo: suscriptores buscan tus videos o buscando tus videos, y en el cuerpo es: muestra tus videos al mundo en un solo clic. Todos estos mensajes dentro de esta campaña son muy similares. Porque estoy tratando de promover un solo video, estoy tratando de promover una sola campaña. Entonces, todos mis 15 videos deben de estar más o menos similares. Cambio las palabras, etcétera, pero deben de estar muy similares. Tú puedes modificarlos o puedes editarlos, etcétera. Y puedes crear también un nuevo mensaje, son muy sencillos. Pero aquí va lo importante. Fíjate bien. Tú le vas a enviar a 21 que, por ejemplo, tenga, no sé, 100, 200 o 400 o quizá 500, 500 direcciones. Pues si tú le envías el mismo mensaje de un solo mismo canal, YouTube se va a dar cuenta y puede crear alguna sanción que a nadie le gusta. Así es que Tube Toolbox, es decir, esta herramienta lo que hace es lo siguiente. Te dice, mira, genera cuatro cuentas de YouTube o canales de YouTube y genera al menos 15 mensajes. Y lo que hace es de que cada uno de estos canales va a estar prácticamente haciendo una rotación de los mensajes y de los canales. De esta forma, está tratando de evitar que YouTube se dé cuenta de que de un solo canal están saliendo un solo mensaje para 300 prospectos. Y la idea entonces aquí, que es de cuatro canales, va a estar enviando 15 mensajes totalmente diferentes. Claro, a cada uno de los prospectos le va a llegar de un canal diferente un mensaje diferente. Pero esto es lo interesante, recuerda, son al menos cuatro canales y al menos 15 mensajes por campaña. Esto es lo que tienes que hacer. En esta otra ventana, tú lo que puedes estar seleccionando es el mínimo de tiempo entre cada correo. Sin embargo, esta herramienta de la herramienta de Tube Toolbox, tú le puedes poner, ejemplo, mínimo cada 2 minutos 56 y máximo, por ejemplo, cada 3 minutos. No, tú lo puedes estar variando. Sin embargo, esta herramienta prácticamente lo hace diferente. Inclusive hay ocasiones en que genera un espacio, un periodo entre mensaje y mensaje de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos o de 4 minutos. Es decir, siempre te está protegiendo esta herramienta de que caigas en un problema en una situación que te vaya a generar problemas con YouTube. Entonces, esto es muy, muy importante. Y aquí viene el otro punto.
Tú puedes seleccionar videos, le pones mis videos. Si tienes ya cargados videos, pues simplemente le das un clic para que te sincronice todos los videos. Si te das cuenta, yo aquí solamente tengo uno. En esta otra ventana, tú puedes seleccionar los videos que tienes dados de alta en este canal con la cual estás trabajando con la herramienta. En este caso yo nomás tengo uno, si te das cuenta. Ese es el que quiero compartir. Pero con este botón tú puedes sincronizar o puedes subir todos los videos que tengas tú registrados. Y posteriormente lo que tienes que hacer es iniciar envío y prácticamente es todo. Te recuerdo en lo que son los mensajes. Así nada más para crear un mensaje. El mensaje, para comentártelo muy rápido, esto que está aquí en lo que es en la campaña, tú puedes crear una campaña, puedes poner también la etiqueta, esto tampoco lo va a ver el usuario. Lo que sí va a ver es prácticamente lo que es el asunto o el subject. Esto sí es muy importante y yo te recomiendo que trates de ser muy creativo o muy creativa en el título del asunto. ¿Por qué? Porque si no llama la atención, es muy probable que no se vaya a abrir o que no vayan a abrir tu correo. Igual en lo que es en el cuerpo del mensaje, también pon algo que mantenga el interés. Ya posteriormente lo salvas y eso sería todo. Pero estos son los dos puntos importantes que te quiero recomendar. Lo que es el que debe ser muy importante el titular y el cuerpo que debe ser interesante. Le pones save y eso sería prácticamente todo. Bueno, esto es la parte ya final de este video. Te agradezco el tiempo. Cualquier comentario, cualquier sugerencia o cualquier duda que puedas tener, estoy a tus órdenes y te agradezco tu tiempo. Hasta luego.